So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet, being to myself and sit in silence. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. ¿Cómo están? Sean todos ustedes muy bienvenidos a un video más. Nosotros estamos muy felices, contentos y bastante emocionados por compartir este video con ustedes. Este es un video que ustedes han estado esperando porque nos preguntan bastante. Y como les dijimos en el video anterior, hoy en este video les vamos a contar en qué trabajamos aquí en los Estados Unidos, que es una pregunta que nos hacen bastante. Y nosotros no tenemos ningún problema en contarles a ustedes en qué trabajamos aquí en los Estados Unidos. Entonces, amigos, antes de comenzar con este video, quiero invitarlos a todos para que se suscriban a este canal si todavía no están suscritos, para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y esperamos que les guste bastante, y a todos los que ya están suscritos a este canal, muchísimas gracias por estar aquí. Y ya somos más de 16,000 personas en este canal. Y yo estoy muy feliz de que ustedes estén aquí y que nos acompañen en cada video. Y bueno, amigos, pues ahora sí vamos a empezar y de una vez vamos a ir al grano con este video, a lo que venimos. Entonces, amigos, yo voy a empezar diciéndoles que aquí en Estados Unidos, Alex y yo trabajamos en albañilería. Somos albañiles. Y otra cosa que quiero decirles es que nosotros trabajamos juntos. Alex y yo trabajamos juntos en el mismo trabajo todos los días. Nos levantamos, comemos y nos alistamos y salimos juntos al trabajo. Entonces, eso es lo que hacemos aquí en Estados Unidos. Somos albañiles. Bueno, el tipo de albañilería que hacemos es típicamente de piedras. Construimos chimeneas y calefactores también, pero muchas veces estamos trabajando en exteriores de casa, poniendo detalles y cosas que más o menos son estética, sí, pero son bonito, como toquitos en el exterior de la casa. Y también hacemos, como dije, calefactores de gas, de leña y cosas así. Y cada uno lleva su chimenea, entonces tenemos que pegar piedra o el tipo de material que quieren los dueños De la casa, sí, chimenea. Les cuento que aquí en Estados Unidos, cuando se habla de albañilería, hay varios tipos de albañiles. Allá en nuestros países, cuando escuchamos de un albañil, el albañil hace de todo, como pone pisos, pone bloques, construyen toda una casa y así. En cambio, aquí en Estados Unidos hay diferentes tipos de albañilería. Unos trabajan en ladrillos, otros en bloques, otros ponen como el cemento enfrente de las casas y así. Entonces, el tipo de albañilería que nosotros hacemos es especializado en piedras. Nosotros trabajamos solamente con piedras. Lo que nosotros vayamos contándoles, van a ir viendo fotos de alguno de nuestros trabajos que hemos hecho. Entonces aquí les voy a ir poniendo fotos de todas las chimeneas. Trabajamos con diferentes tipos de piedras, dependiendo qué tipo de piedras quiera el dueño de la casa. Entonces, a veces lo llevan de lejos, pueden ser de otro lado de los Estados Unidos, sí, o a otros países. También. Otras veces, y muchos de nuestros favoritos son de Minnesota, aquí, ajá, cerquita de donde vivimos. Sí, pero mucha piedra viene de Virginia, de otros estados o de otros países incluso. Todas las piedras que ponemos, dependiendo, el dueño dice, quiero esta piedra, y se lo mandan a traer de donde sea, porque es el que quiere. Entonces, eso es el trabajo que nosotros hacemos chimeneas, calentadores, y
todo lo que tenga que ver con piedras. Y bueno, amigos, se preguntarán qué es el tipo de trabajo que yo hago con Alex. Entonces, yo soy la ayudante de Alex. Yo trabajo como su ayudante. La verdad es que mi trabajo no es tan duro. Yo estoy ahí nada más para pasarle las piedras, llevar las herramientas. Yo me aseguro todas las mañanas de que no falten herramientas. Tenemos que llevar todo completo y casi siempre nos falta algo. Pero bueno, ese es mi trabajo y tengo que estar mirando que dependiendo qué tipo de piedras vamos a pegar, entonces son diferentes tipos de herramientas que se usan. Entonces yo tengo que ver que llevemos todo y entonces sí. Y cuando estamos en el trabajo, yo le pongo a Alex todo listo, le pongo sus herramientas, las piedras y también hago la mezcla de cemento, que no usamos tanto cemento, solo usamos como, tal vez si las piedras llevan mucho cemento, usamos como 2 bolsas de cemento al día. Entonces solo mezclamos la mitad de una bolsa en una mezcladora, yo lo hago y es muy muy fácil. Después con una carreta lo llevo, lo pongo en una palangana y Alex empieza a trabajar. Y también dependiendo del tipo de piedras es el trabajo que yo hago. Hay unas piedras que van juntas, entonces solo hay que quitarle el exceso de mezcla nada más y yo lo voy limpiando. Y hay otras piedras que les vamos a mostrar aquí que llevan un relleno entre medio, entonces eso es otro trabajo que es como lleva más detalle, hay que apachar, hay que rascarlo, pero todo tiene un tiempo para hacerlo, para que quede bien, porque si uno lo apacha cuando está muy suave el cemento, se mancha. Si uno lo barre antes de tiempo, quedan líneas y eso no tiene que ir en el trabajo, porque para que se vea profesional, pues. Entonces eso es lo que yo hago y siempre Alex me ayuda porque siempre me atraso y entonces al final termina ayudándome un poco. Y también limpio, porque cae cemento. También Alex corta mucha piedra, entonces yo soy la que lo recojo, lo pongo en cubetas y así estoy todo el día. Siempre hay algo que hacer, limpiando, pasándole sus herramientas y así. Eso es el trabajo que yo hago, soy el ayudante de Alex. Sí, pero no solo eso, ahora estás pegando más piedras. Ya empezó a pegar piedras su propio y ya está aprendiendo muy rápido. Es bien bonito trabajo. No, poco a poco, pues llevo 5 años trabajando con Alex y entonces voy aprendiendo cositas, pero sí, o sea, todo el trabajo que yo hago lo he ido aprendiendo poco a poco. Ahora ya sé, cuando llego al trabajo ya casi no me tiene que decir Alex qué hacer, yo ya sé más o menos qué tengo que llevar, qué tengo que poner y todo, y lo pongo listo. Y entonces, tal vez van a pensar ustedes que porque es mi esposo, tal vez yo casi no hago nada y no. Alex es un poco exigente en el trabajo porque tiene que quedar bien el trabajo. Lo importante es entregar un trabajo bien hecho, entonces. Y él es mi jefe en el trabajo, entonces trabajamos así. Bien bonito trabajamos, la verdad. Sí. Bueno, amigos, entonces los videos que vas a ver ahora son de las semanas pasadas de un trabajo completo que hicimos. Y amigos, esta es una casa un poquito más moderna. Entonces grabamos 2 casas, uno que es como más moderno y el otro es como más de cabaña, más estilo antiguo. Entonces ahorita van a ver ustedes la primera casa. Así es que están listos. Aquí va el video. Hola amigos, acabamos de terminar la parte final del trabajo que es lavarlo con presión. Así es que ahorita les voy a enseñar todo lo que hicimos. Los colores se ven un poco diferentes de lo que está ahí arriba porque acabamos de lavar. Vamos a empezar de abajo para arriba, entonces les voy a mostrar lo primero que hicimos aquí, que fue, es toda esta parte de abajo que es un garage, que es para entrar la lancha. Como pueden ver, el lago está ahí. Y toda esta parte de abajo pegamos piedras y así es como se ve. La verdad es que está muy bonito toda esta parte de abajo. Todo esto de aquí, esos son sills, también en la orilla de la ventana nosotros instalamos eso. Y también estas piedras grandes que están aquí, las acaba de venir a instalar el suegro. Entonces de ahí arriba les voy a mostrar mejor. Entonces esta sería la parte de abajo del trabajo que hicimos aquí. Entonces ahora vamos a la parte de arriba. Esta es la piedra. Esta piedra lo instaló el suegro. Toda esta parte de aquí. La verdad es que se ve bien bonito. Y entonces esto sería, esto de aquí son 2 chimeneas, son 2 en 1. Arriba hay uno y adentro de la casa hay otro. Entonces el de arriba es un calentador de exterior y el de aquí adentro es uno de interior. Entonces les voy a enseñar. Bueno, este ya está terminado. Este es el calentador. Es de gas. Entonces así es como se ve. Así es como se ve terminado. Esto lo hizo el suegro cuando nosotros estábamos en Guatemala. Entonces este fue lo único que nosotros no hicimos. Vean qué bonito.
No se pueden apreciar también los colores porque tienen sus ventanas cerradas, pero bueno. Ese sería el calentador de adentro. Y ahorita les voy a enseñar lo que hicimos ahí arriba. Y aquí estamos en la parte de arriba. Son tres pisos. El de hasta abajo, el que está en medio. Entonces, aquí estamos hasta arriba. Y aquí ellos querían piedras nada más de esa altura. Y bueno, también lo hicimos toda esta piedra. La verdad es que quedó bonito. Así es como queda. Después se lava con presión y resaltan muy bonitos los colores de la piedra. Y esta es la chimenea que está arriba. Esta es de exterior. Tiene esa tapa para que no le caiga mucha basura. Si quita una de esa tapa, está todo... No tiene un vidrio. Es todo abierto. Muy bonito. Este fue el calentador de arriba que hicimos. Alex y yo hicimos todas las piedras. La verdad es que también quedó muy bonito. Me gusta bastante. Y también esto. La piedra de aquí arriba. Muy bonito también. Y bueno, esta es la vista de los dueños de esta casa. Muy bonito. Y de este lado así se ve la casita con las piedras y su calentador. Y entonces este sería el calentador de arriba y así es como se ve aquí. Y por último les voy a enseñar un grill que está por aquí. Y también hicimos este grill, instalamos las puertas, el suegro hizo toda la estructura y pegamos las piedras también. Y bueno, eso es todo lo que nosotros hacemos aquí. Aquí falta unas mesitas, pero creo que la dueña no se ha decidido todavía, entonces por eso no está terminado, pero eso no es trabajo nuestro. Y también aquí ya instalaron su grill, muy bonito la verdad, me gusta bastante. Pero bueno, ese no es trabajo tampoco de nosotros, nosotros solo hacemos esta parte de abajo, las piedras y todo lo demás. Lo hace otra persona, pero sí, ese sería el grill que nosotros hicimos. Y está muy bonito, y esta es la casita de los señores. Esta es una casa... nada más para recibir a sus visitas. Es una casa de visitas. Su casa está aquí a la par, pero no lo vamos a enfocar porque es la privacidad de los señores. Entonces, pero su casa está aquí a la par y esta es una casita de visitas y también para hacer sus fiestas familiares y así. El 4 de julio se reunieron aquí. Y bueno, esta es la casa donde trabajamos. Hoy finalmente terminamos. Es un trabajo algo grande, pero quedó muy bonito. Y bueno amigos, ese sería el primer trabajo que les vamos a mostrar. Vean qué bonita casita. Casa de visitas. Muy bello, muy bello. Bueno amigos, entonces han preguntado mucho cómo es que podemos viajar en Guate tantos meses en el invierno y no trabajar. Y la razón es porque el trabajo es seasonal. Hay dos razones. Uno es porque el trabajo es seasonal. Para decir, solo tenemos trabajo 8 más o menos meses del año, porque la razón es porque no vale la pena y porque es muy difícil acalentar los casas. Es mucho frío, llega a menos 30 grados centígrados y entonces... Y muchos de esos casas son en construcción, entonces no son todo calentado, todo listo para calentar. Y trabajamos más o menos hasta diciembre. Entonces, por esos 4 meses no trabajamos porque es demasiado frío. Sí. Y por eso funciona muy bien por nosotros viajar a Guatemala para visitar sus padres. Sí. Y la otra razón podemos hacer eso es porque la empresa es de mi familia, es una empresa de mi papá y que yo ando trabajando con él muchos años en esa empresa. ¿Cuántos años llevas trabajando con tu papá? Bueno, no trabajé tan fijo antes del colegio, entonces probablemente desde 19 hasta ahora. Entonces 10 años, 11, 12 años. Bastante. Bueno, yo llevo trabajando ya 5 años con él. Bastante también. Y amigos, les cuento que yo empecé a trabajar con el suegro Poshute. Los guatemaltecos saben esa palabra, qué significa la palabra chute. Y para las personas de otros países que nos ven, que chute es alguien... Es alguien que se mete donde no lo llaman. Entonces, ese es otro story time que en otro video les voy a contar cómo empecé a trabajar con Alex. Es una historia. Entonces, mejor les cuento eso en otro video ya cuando tenga más tiempo. Cuando haya más frío y solo esté en la casa, yo me voy a sentar y les voy a contar cómo empecé a trabajar con Alex. Pero si llevo trabajando 5 años con él. Y bueno, como dije, la empresa es de mi familiar, pero es no solo de mi papá, fue una empresa que empezó mi bisabuelo hace 4 generaciones que yo, y quedamos en la misma área, y la verdad creo vivimos entre como 5 kilómetros de uno al otro, de todas las generaciones de albañiles. Hemos reconstruido algunas chimeneas que han hecho tus familiares. Ajá, mi bisabuelo y mi abuelo también trabajó en lo
mismo. Y por ejemplo, el año pasado estaban remodelando un edificio para hacer un lugar para echar cerveza en los pueblos. Y fue un edificio que mi abuelo echó con su papá cuando tenía 15. Ay. Y nosotros fue ahí. Y el abuelito de Alex ahora tiene 95 años. 95 años, sí. Y estábamos ahí nosotros quitando ladrillos y repuntando cosas que han hecho mi abuelo cuando tenía algo como 15 o algo así, con, trabajando con su papá. Entonces, en la misma aldea. Entonces esta empresa tiene 4 generaciones. Sí. Y no sé, unos de mis primeros memorias fuertes son ser como 6 años, 5 años, y intentando de trabajar con un asadón de mezclar mezcla por mi abuelo para que él podría pegar piedra. En aquel tiempo él todavía trabajaba, pero trabajaba muy lento, entonces fue bien, nos mandó a mezclar muy poquito mezcla así, y yo lo trabajé con asadón corto así en una chiquito careta. Y mezclé la mezcla. ¿Y qué, así qué hacías cuando te aburrías y querías que bueno, tu abuela? Yo recuerdo unas veces cuando mi abuelo no alcanza el mezcla y horas pasó, y muchas horas pasaba y no terminó la mezclita que lo ha hecho. Entonces unas veces escarbé un hoyito en la arena y escondí el resto del cemento para que ya nos terminó de la vía. Terminamos de la vía. Ay, ay, ay. Entonces, sí, esa empresa fue de mi familia por varias generaciones ahora. Entonces desde joven trabajé con mi abuelo aprendiendo poco a poco. Después fui a escuela y no trabajé tanto en esos años. Y después de escuela volví a trabajar, pero más con mi papá y trabajando más por real, a aprender las habilidades de ser albañil por real. Sí. Y la verdad, amigos, que yo amo este trabajo. Está muy bien con su trabajo, muy, muy detallado y hace todas las cosas muy bonito. Yo he tenido muchos trabajadores y ninguno tan bueno como ella. No, ya he aprendido, me encanta mucho trabajar ahí y una de las cosas que me gustan mucho de mi trabajo, a mí personalmente, es la cara de los dueños cuando llegan. Más de la señora. Cuando la señora llega y mira la chimenea, le brillan los ojos y nos dice, siempre, todas las veces, todas las reacciones han sido así. Y nos dicen que muchas gracias y qué bonita chimenea y así. Y para mí eso es, vale todo mi trabajo, de como lo hago con cuidado y trato que quede bien bonito para que llegue la señora y vea y diga, ay, qué bonito. Y también otra cosa que me gusta de mi trabajo es, me gusta imaginar que pasan mucho tiempo ahí las familias alrededor de esa chimenea. Me los imagino abriendo sus regalos en Navidad, tomándose su cafecito, su chocolate con la familia en esas fechas navideñas. No sé por qué me gusta imaginar eso. Y la verdad es que eso me gusta bastante de mi trabajo. Por eso me gusta muchísimo, muchísimo. Y otra cosa que me gusta bastante es recibir una notificación los sábados, que me llegue una notificación de PayPal. No, mentira. Bueno, sí, es importante, que por eso trabajamos, por la notificación de PayPal trabajamos. Pero también la reacción de los dueños, así me gusta bastante. Cada vez que es día lunes, no es como, ay, el trabajo, es como, y el trabajo, y más cuando va a ser un día, una casa nueva. Estoy emocionadísima para ver una casa nueva, muy, muy bonita siempre. Y entonces, amigos, es por eso que tenemos un poquito más de libertad de horarios, porque trabajamos en una empresa familiar, entonces es por eso que podemos salir y así. Y, amigos, les cuento que nosotros la mayoría del tiempo trabajamos en cabañas. Aquí en Minnesota hay muchos lagos por todos lados. Hay más de 10,000 lagos aquí en Minnesota. Y en el área donde nosotros vivimos también. Entonces aquí vienen personas de otros estados o personas de la ciudad que compran sus terrenos a la orilla del lago y construyen cabañas, casas de verano. Hay muchísimo por acá en este área donde nosotros vivimos. Entonces el 99% de las veces los trabajos son en orillas de lagos. O la mayoría, ¿verdad? Uh-huh. Y son cabañas, trabajamos en cabañas. No parecen cabañas para mí, son casas muy grandes. Ni para mí. Pero son cabañas, amigos. Entonces, los dueños de esas casas llegan, usan esa casa los fines de semana en el verano y también en diciembre, en la Navidad, como que usan esas casas también.
y los usan unos días al año nada más. Es su cabañita en el bosque. Ahorita les vamos a presentar otra cabaña y este es otro trabajo que grabamos para ustedes, así es que ahorita se los vamos a presentar y ustedes van a ver este segundo trabajo. Y bueno, amigos, esta es la segunda casa que les vamos a mostrar. Es una cabaña muy bonita. La dueña de esta cabaña es una señora de Washington y la verdad es que le está quedando muy bonita su casa. Ella estuvo aquí la semana pasada y está muy feliz con nuestro trabajo. Así es que ahorita le voy a enseñar lo que hicimos. Como pueden ver ahí esas piedras de arriba, es nuestro trabajo. Así es que ahorita les voy a mostrar muy bien todo lo que hicimos, pero les quería mostrar esta cabaña muy muy bonita. Y bueno, amigos, aquí es la parte de enfrente de esta casa. Vean qué bonitas ventanas, por adentro se ve la vista espectacular. Pero bueno, les vamos a enseñar el trabajo que nosotros hicimos aquí y vamos a empezar por aquí, que la señora quería aquí sus piedras enfrente. Casi siempre en cabañas piden este tipo de piedras y también la otra piedra como la que estamos poniendo en nuestra casa, pero ella quería esos redondos, entonces toda esta parte de enfrente llevaba piedras. Pone eso es muy rápido. Así cuando es todo muy plano y quedó muy bonito. Entonces eso sería esta parte de la casa donde nosotros pusimos la piedra. Vean qué bonita vista tienen aquí ellos. Es muy bonito este lago y está bien cerquita. Pero bueno, ahorita les voy a enseñar nuestra especialidad. Y aquí está este trabajo terminado. Este es un calentador de leña, como pueden ver. Eso es como un tipo de cortinas que se pueden poner así para no como quemarse los niños o algo. Pero aquí se pone la leña y todo. Pero bueno, este es uno que va afuera, es uno de exterior. Entonces eso es lo que Alex y yo hicimos. Pusimos todas esas piedras que ustedes ven. Estas piedras son piedras grandes. Todo esto que está aquí en la orilla, que ustedes ven allí. Esto, también lo que está en el piso, lo hace el suegro. Él corta las piedras y también él lo instaló, porque creo que él tiene las manos para hacer eso. Entonces, también en el piso. Esa es una piedra gruesa también, como esto. Pero, pueden ver, se ve aquí que como si fuera delgado, pero hay bastante piedra abajo. Ahí también. Y bueno, nosotros llegamos cuando toda la estructura ya está lista. Esto ya estaba puesto porque lo hace el suegro y nosotros llegamos a poner las piedras. Esto es lo que hace Alex y yo le ayudo. Alex es el que pega todas estas piedras y yo ayudo haciendo esto, el relleno y todo esto. Es más lo que hago yo. Y entonces así es como se ve este trabajo terminado. Este diseño lo hizo el suegro, él dibujó varios. Y al final este fue el que convenció a la dueña y dijo que quería este. Entonces el suegro es el que los dibuja, los diseña. Y esto es único. No hay otra persona que tiene uno igualito a este. Tal vez uno parecido, pero no igualito a este porque es único. El suegro lo dibujó para la dueña de esta casa. O sea, todas estas piedras, todas esas piedras que van alrededor. La señora quería esto porque la idea de ella era poner la leña aquí abajo. Pero la señora ya es un poco mayor, entonces el suegro le dijo que para agarrar el leño de ahí tenía que casi que hincarse en el piso y iba a ser un poco incómodo. Entonces él le dio la idea de que podían poner más piedras aquí, entonces se podría ocupar aquí para ordenar la leña. Y entonces a la señora le gustó la idea y la verdad es que se ve muy muy bonito así, que si solo hubieran puesto el leño abajo y además se iba a ensuciar más fácil y así, entonces así quedó más bonito, muy muy bonito, como pueden ver. La verdad que este me gusta bastante. Y entonces este sería el calentador que terminamos hoy, las piedras que les acabo de enseñar, y arriba en el techo está la chimenea que también tiene piedras. Que ahorita les voy a mostrar también. Sigue todo esto. Adentro también hay un calentador de gas, pero ese no lo hicimos nosotros. Porque creo que lo querían dejar un poco más moderno. No lleva piedras. La idea de ella es aquí cocinar con sus hijas. Como asar algo. Un plátano. No, mentira. Creo que ellas nunca han comido un plátano en su vida. Pero bueno, qué bonito su calentador. Y la señora estaba muy, muy feliz. Y bien emocionada vino a decirnos que muchas gracias. Esta es la parte de arriba que les dije. Esta es la chimenea.
Como pueden ver, esa gran cosa de ahí arriba es la la chimenea de la estufa de leña que está ahí abajo, el que les acabo de enseñar. Y atrás tiene la chimenea del calentador de gas que está ahí abajo, adentro. Entonces, eso no les puedo enseñar porque ya no me puedo subir ahí, me puedo caer. Pero este fue el trabajo que hicimos, esta es la parte de arriba, toda la chimenea. Entonces, siguiendo el de abajo, esto sigue aquí y esta es la chimenea de la señora, está muy bonito. Para estar aquí arriba al techo usamos andamios, muchos andamios, y ahorita estamos sobre uno, es este que estamos usando. Ahorita lo vamos a quitar, pero es bien fácil, solo se le da vueltas a esa cosa de ahí y te va subiendo o te va bajando, y no es duro, es bien bonito. Y el suegro siempre tiene una forma fácil de subir cosas a trabajos así y siempre lo hace más fácil. Pero fue muy bonito trabajar aquí arriba por la vista también. Pueden ver toda esa vista tuvimos por un rato. Y hoy terminamos y ya nos vamos. Así es que aquí les enseño la parte de afuera. I wake up from the sunshine on my face. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet, being to myself and sit in silence. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Ahora ya saben ustedes en qué trabajamos nosotros aquí en los Estados Unidos. Trabajamos 5 días a la semana como cualquier persona normal. Entonces ya les contamos todas las razones por las que podemos viajar y todo lo que nosotros hacemos.
Entonces, espero que les haya gustado bastante este video. Nosotros estamos muy felices de compartir con ustedes una partecita más de nuestra vida y de lo que hacemos. Para nosotros no es ningún problema contar en qué trabajamos. Entonces, estamos muy felices de poder haber compartido con ustedes este video. Espero que les haya gustado bastante. Y ahora sí, ustedes ya saben un poquito más de nosotros. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado bastante. Que Dios los bendiga siempre. Cuídense mucho, que tengan una muy bonita semana, que sea una semana muy productiva y que todo lo que hagan les salga muy bien. Así es que les mandamos un gran abrazo de parte de su amiga Walkiria y su amigo Alexander. Cuídense mucho, nos estaremos viendo en otro video. ¡Adiós!